É o rating de me quero enamorar, se negaba a crescer pero eso no iba a detener a Santiago Galindo. Em vez de dar-se por vencido, lê nosso mesa de trabalho com montones de papéis y escribió decenas de anotações em lapizarro de sua oficina. Todo com o objetivo claro que los números le dieron la razón. El productor estaba convencido de que el programa era un excelente reality y se negaba a crer que el televidente no se diera cuenta. É o resultado de lo que estava escrito em aquelos papéis se transmitió em o programa de la última semana de outubro de 2009, detector de mentiras para los concursantes, invitados e especiales y números musicales. A partir de essa semana, el rating se dio ao desejo de Santiago y el reality se convirtió, además, en el primer que produce material para otras plataformas, redes sociales, TV restringida, página de internet. La maneira em que Santiago Galindo enfrentó y superó aquela crisis resume los adjetivos que definieron su vida, fue un hombre tenaz y un productor voluntarioso. Por eso la primera reacción a su muerte fue la incredulidad. Junto con su primo Rubén, Santiago se había convertido desde hace 3 lustros en el productor favorito de Televisa para hacer realities, Nuestro Secreto y la Innovación, dijo a El Universal en aquel octubre de 2009 cuando trató de explicar el montón de apuntes y garabatos desperdigados en su oficina para levantar los niveles de audiencia de Me Quiero Enamorar, en televisión lo importante es presentar las cosas siempre de una manera diferente. Tenía razón, por lo menos así lo indica el hecho de que los Galindo llegaron a producir 2 realities por ano para la televisora de San Ángel. Se metieron no solo de cupidos com o Me Quiero Enamorar, sino de circeros com o Los 5 Magníficos, e o que los concursantes se sentem a prevas de malabarismos, zancos, cútilos e y-trapecismo. Também fueron casa-talentos com o Pequenos Gigantes, e ao que encontraram la fórmula para que la espontaneidade de los ninos cautivará 2,5 milhões de televidentes cada semana. La última aventura televisiva de Santiago em companhia de su primo Rubén foi incursionar em Las Biosiris. Los Galindo conseguiram que Lupita D'Alessio lhe contara sua vida de la maneira mais cruda possível. Visitamos o inferno, dijo Santiago quando apresentou Oia, que se convirtió em o primer acerto de Televisa em este gênero. Los capítulos del infierno de D'Alessio conseguieron hasta 300% más audiencia que su competidor, los números otra vez le dieron la razón a Galindo. Lamentablemente fue la última vez que lo hicieron. Después de ese proyecto que se transmitió a finales de 2017, los primos Galindo se separaron, y de Santiago se supo poco hasta esta mañana cuando se dio la noticia de que lo jalaron muerto a bordo de un automóvil.